Bien, amigos, ahora continuamos con el mejor amigo de la escoba. ¿Quién sería? ¿Los perros? ¿Los niños traviesos? No, nada de eso. El mejor amigo de un recogedor ya lo dije. El mejor amigo de una escoba es el gran recogedor. El gran recogedor. No se vayan y malinterpreten mis palabras. Ahí les va. Ya, ahí está. Estamos en vivo, amigos. En vivo. Muy bien. Y muy cerca para que noten que no hay truco, nada de nada por acá. Vamos a ponerlos así. Igual nos vamos así directos, ¿eh? En corto y sin dudar. ¡Chan! Circularcito por acá. Tengo que agarrarlo así para que no se me vaya de las manos. Y no se mueva el papel. Andas. Ahí está. Esto para empezar. Ajá. ¿Lo van observando? Lo van observando por aquí. El gran amigo de la escoba, el recogedor. A ver, vamos a moverlo por acá porque no se ve muy bien. A ver, vamos a centrarlo para que terminemos este gran draw. Igual, ya saben, aquí viene esta parte, ya está dentro del plástico. Por acá. Y ya bajando de este lado. Muy bien, queda el recogedor de nuestro amigo, la escoba. Por de ellos. Por de ellos. El gran recogedor, amigo de la gran escoba. Una escoba y un recogedor. Así se hace en corto y rápido, mis amigos. Muy bien, sencillo. Ese es de una sola posición. Serían tres cuartos. Lo estamos viendo de un lado de un eje, donde se puede ver así, en dirección diagonal. Pero hay diferentes formas para hacerlos, porque hay que checarlos. Y en dado caso queremos hacerlos de frente, por abajo, por arriba. Cambia la perspectiva. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, acerca de los artículos de limpieza que tenemos en casita. Dale muchos likes y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la vista, amigos!